Focos rojos para la industria del petróleo y la gasolina. Las empresas automotrices están comprometiendo a cambiar todo su sistema de carburación interna por energía eléctrica. Y esto está avanzando muy rápido. En México, en el 2019, se vendieron 25.000 unidades de autos eléctricos, un 44% más que el año anterior, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Esta tendencia es imparable. Por otro lado, el compromiso de cero emisión de carbono para 2050 ha provocado que nazcan nuevas empresas automotrices que venden exclusivamente coches eléctricos como Tesla, Rivian y Nikola Motors en Estados Unidos, NIO, W Motors, Xpeng Motors, Faraday Future en China, entre muchos otros. Esta tendencia efectivamente podría tardar algunos años en materializarse completamente. La electrificación de la industria automotriz avanza de manera exponencial. Tal es el caso de General Motors, Volkswagen o Mercedes-Benz, quienes se comprometieron a construir exclusivamente coches eléctricos a partir del año 2035. ¿Pero por qué esto? ¿Por qué se están comprometiendo? Por un lado, la ONU, en su conferencia de cambio climático en Polonia, presentó la declaración Driving Change Together, que compromete a los estados que la firmen a acelerar el despliegue de vehículos con cero emisión de carbono, aumentar el transporte público verde y mejorar la calidad del aire en las ciudades. Por su parte, el Foro Económico Mundial, con su política del Great Reset, el Gran Reinicio, propone una recuperación económica más rentable, consciente y verde. El World Economic Forum es un organismo que está presionando hacia este cambio con esta política del New Green Deal que detalla Jeremy Rifkin en su libro. Por otro lado están los acuerdos de París, que entre sus objetivos está la invitación a que todo el mundo reduzca la huella de carbono en un 40%. Todo el mundo. Otra organización que está presionando es la Comisión Europea, quien propone como objetivo la descarbonización de la economía, que prevé lograr a través de emisiones cero para el 2050. Y por si fuera poco, en este bloque está el presidente Biden, quien también apoyará la construcción de vehículos eléctricos en sus nuevas políticas. Muchos países de Medio Oriente petroleros ya están avanzando aceleradamente hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación para contribuir a este mundo de emisiones cero.